Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Pues miren, aquí en algo elegantísimo de los años pasados, aquí esta casa fue de un conde. Aquí en Lagos hubo un conde que era el dueño de la mina de Comanja. Y miren qué bonito tenía su casa. Hasta ahora un día podemos saber y conocer lo que fue la historia. Y fue lo que logró plasmar y tener aquí como su casa. Es prácticamente viene siendo una hacienda en pleno centro, lo que es una casa elegantísima, miren. Ahora está funcionando como un hotel, pero miren todos los detalles que tenía. Lujísimo, mucho lujo. Y aparte de lujo, pues muy bien trabajado, muy bien hecho. Aquí en Lagos había, perdón por la palabra, pero gente indígena que sabía muy bien trabajar lo que eran los materiales para hacer estas construcciones tan bonitas y duraderas, que no fueran construcciones de poco tiempo. Pero miren qué elegante era su casa del conde. Miren, aquí es una terraza, una segunda terraza, una segunda, miren. Esto es lo bonito que ofrece ahorita aquí el Hotel París en Lagos de Moreno. Ya la casa del conde en la antigüedad y ahora funciona como un hotel. Para que vean lo grande y lo bonito que se construía aquí en Lagos. Puede decir que puede ser una hermana, una construcción hermana de lo que son las casonas y lo que fue la muralla que se construyó aquí en Lagos para la gente pudiente. Que era la gente de los españoles, los primeros habitantes que vinieron pues también de una o de otra forma a explotar las tierras y lo que era aquí Lagos de Moreno, ahora convertido en hotel, pero miren qué bonito, pues se lo recomendamos para que está en pleno centro y disfruten lo que son sus fachadas, miren, ahí en las esquinas la decoraciones, aquí también lo que son los azulejos, todo esto es antiguo y miren qué bonito. Pues Hotel París aquí en Lagos de Moreno los espera para que pasen a disfrutar de este. Está muy agradable, está fresco y pues miren todo lo bonito y los misterios que pueden encontrar aquí. Miren la terminación de lo que es esta escalera, miren. Todo aparente y con una terminación muy elegante hacia la parte de arriba. Miren lo que son los azulejos.